Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Hay una diferencia entre el oír y el escuchar. Por ejemplo, se cuenta del Franklin Roosevelt, que era presidente de los Estados Unidos, que durante su tiempo de presidente en la Casa Blanca, tuvieron muchos eventos, muchas recepciones en que él tenía que saludar a la gente, que la gente pasaba en fila y que tenía que saludar a mucha gente. Y dicen que se quejaba mucho él de que cuando la gente iba para saludarlo en fila, pasaron y lo saludaron, pero nunca realmente prestaron atención, nunca realmente escucharon lo que él les decía. Y para comprobar eso, él hizo un experimento. Tuvieron un evento en la Casa Blanca y que tenían la larga fila de gente saludándolo. Y mientras la gente pasaba para saludarlo, él decía a cada uno: esta mañana maté a mi abuela. Esta mañana maté a mi abuela. Y la gente pasaba como si nada. Saludaban al presidente y decían cosas como: ay, qué bueno, señor presidente. Le felicito. Que Dios le bendiga. Porque no le estaban realmente escuchando. Pero al final de la fila, alguien sí prestó atención. El embajador de Bolivia escuchó lo que estaba diciendo. Pero él actuó como nadie. Nada más se acercó al presidente y le dijo en voz baja: me imagino que ella lo merecía, señor. Y lo saludó. Pero realmente hay una gran diferencia entre el oír y el realmente escuchar. Jesús mismo experimentó eso durante su tiempo aquí en la tierra. Es que llegaron multitudes de personas para escucharlo predicar y enseñar. Y aunque lo oyeron, muy pocos realmente lo escucharon. Muy pocos realmente lo tomaron al pecho y creyeron en él. Y hoy Jesús va a usar una parábola para ayudarnos a entender lo que significa realmente escuchar a Dios. Que por cierto, ¿ustedes se acuerdan qué es una parábola? ¿Sí? Una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Es decir, es una ilustración, una historia que contó Jesús, una anécdota sobre algo de aquí, pero que nos ayuda a entender a Dios y cómo Dios obra en nuestras vidas. En esta parábola, Jesús nos cuenta de un granjero. Pero hay que entender que en el tiempo de Jesús, pues no era como hoy en día, que tenemos tractores y muchas máquinas para hacer el trabajo. Ellos tenían que hacer todo a mano. Y él cuenta de ese granjero, cómo él pues traía su bolsa y estaba esparciendo, sembrando semilla. Porque ellos nada más tomaban la semilla y lo esparcían así en el campo. Pero eso quiere decir que cayó la semilla en todas partes. Y cuenta que algo de la semilla cayó en el camino, que ya la tierra ya estaba dura porque era por donde caminaba la gente. Entonces quedó la semilla arriba y nunca brotó. Y nada más vinieron los pájaros y la comieron. Pero otra semilla sí cayó en la tierra que estaba arada, o sea, que abierta. Pero dice que cayó en terreno pedregoso, que hubo piedras. Y sí, como cayó y empezó a crecer, pero no pudo echar raíces por las piedras. Entonces cuando salió el sol, se marchitó y se murió. Otra semilla cayó en buena tierra, pero entre espinos, entre la mala hierba. Y sí creció, echó raíces, pero luego las hierbas, los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra semilla cayó en buena tierra, echó sus raíces y creció muy alto. Como no sé si han notado, pero este año fue tan alto está el maíz en los campos y produjo una gran cosecha. ¿Ustedes entienden esta parábola de Jesús?
¿Están escuchando lo que nos quiere decir? O sea, el sembrador, el granjero de la historia es Dios mismo. Y la semilla que está sembrando es su palabra. Y dice que él realmente en esta parábola, él nos está mostrando las diferentes maneras en que la gente responde cuando oye la palabra de Dios. Que algunos son como la semilla que cayó sobre el camino, que nunca ha hecho raíces, que ellos escuchan, oyen la palabra, pero realmente no lo están escuchando. No lo creen. De inmediato lo rechazan. Nunca lo creen. Y es que hay que entender que algunas personas en este mundo van a rechazar la palabra de Dios. Algunos no van a creer. Eso no nos debe sorprender. Nos debe dar mucha tristeza. Pero no nos debe sorprender. No. Cuando el mundo se vuelve más y más loco y se aleja más y más de Dios, eso no nos debe sorprender. Cuando la gente los trata como tontos o malos por creer lo que dice la Biblia, no nos debe sorprender. Cuando gente que ustedes conocen de sus propias familias no van a la iglesia o dejan de creer en Dios, no nos debe sorprender. Nos da tristeza. Pero Jesús dijo que iba a ser así, que algunos simplemente iban a negarse a escuchar. Pero no todos. No todos que escuchan la palabra la van a rechazar. Otra semilla cayó sobre el terreno pedregoso. O sea que sí creció. Pero como no tenía raíces, se marchitó. Hay gente en este mundo que sí escuchan la palabra de Dios y sí creen en Él, creen en Jesús. Y hasta que vienen a la iglesia, hasta que vienen con mucha emoción y gozo. Pero luego no echan raíces. Y lo que quiero decir es que no alimentan su fe, no riegan su fe con regularidad. Dejan de ir a la iglesia, dejan de escuchar la palabra de Dios. Y luego cuando sale el sol oprimente de los problemas o la persecución o personas que retan su fe, ellos no pueden con eso. Dudan, se desesperan. Dicen que pues ya no creen en Dios. Aún otros son como la semilla que cayó entre los espinos, entre la mala hierba. Y ellos son personas que sí realmente escucharon la palabra de Dios, lo creen, hasta que están regando su fe, echando raíces, viniendo a la iglesia, pero pasa algo. Luego dejan de ir. Y como dice aquí, que las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas la ahogan. En otras palabras, hay cosas en sus vidas, o sea, su trabajo, el dinero, los quehaceres de la casa, los deportes de los niños, cualquier cosa que llegan a ser más importantes para ellos y dejan de escuchar la palabra de Dios, dejan de venir a la iglesia y poco a poco se van alejando de Dios. Las preocupaciones de la vida, ese anhelo, esa ansiedad de es que hay que ganar más dinero, hay que trabajar más para comprar la casa que siempre hemos querido, o para poder hacer esto, comprar un nuevo carro, para tener esta cosa al otro, o es que queremos dar todas esas cosas a nuestros hijos, o es que pastor, no entiendes que el domingo es el único día que puedo hacer cosas que no puedo hacer durante el resto de la semana. Las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas. Porque sí, es una mentira. El diablo susurra en nuestros oídos, necesitas más dinero, tienes que trabajar el dinero. Sí, con el dinero ya vas a poder comprar todas esas cosas, vas a poder tener la vida que siempre has querido. Con el dinero vas a lograr el sueño americano. Vas a tener todo. Pero es una mentira.
Ustedes lo saben. O sea, decimos cada rato, el dinero no compra la felicidad. ¿Verdad que sí? Todos estamos de acuerdo con esa declaración, ¿verdad? El dinero no compra la felicidad, pero muy adentro de nuestros corazones realmente no creemos eso. Hay una canción de country que mencioné hoy en la misa de inglés que escuché hace poco, que me da mucha risa, porque en la canción dice, yo sé que todos dicen que el dinero no puede comprar la felicidad, pero puede comprarme una lancha, puede comprarme una troca para jalar esa lancha. Sí, ¿no? O sea, el dinero no compra la felicidad, pero ayuda, que nos gustaría mucho. Pero esa forma de pensar es una mentira. ¿Por qué? Porque al tener dinero, ¿qué queremos? Más dinero. Nunca es suficiente. Si tenemos una casa, queremos una casa más grande, queremos esto, el otro. Y cuando vamos persiguiendo el dinero y las cosas de este mundo, nos vamos a la misma vez alejando de Dios. Pero algunas de las semillas de la historia de Jesús sí cayeron en buen terreno, una buena tierra, echaron raíces y crecieron. Hay gente que escucha la palabra de Dios y que cree, que realmente está escuchando y hasta que alimenta su fe regularmente con la palabra de Dios y terminan produciendo mucho fruto en su vida. Que esa semilla cambia su vida, cambia la forma en que viven y actúan. Hasta que crece en ellos y de repente ya ellos lo comparten con otras personas. Pero esas son las formas en que la gente responde al oír la palabra de Dios. Y la pregunta que tengo es esta: ¿cuál es el punto de Jesús de contarnos esta parábola? Y realmente hay dos puntos principales. Número uno, como dije antes, no nos debe sorprender que va a haber gente que no quieren creer, que no quieren escucharlo, que rechazan a Jesús. Tampoco nos debe sorprender que gente que conocemos nosotros, que por un tiempo venían a la iglesia, que por un tiempo creían en Dios, que por no echar raíces profundas o por problemas en su vida o por los engaños de las riquezas y las preocupaciones de la vida, se alejan de Dios y hasta que a veces dejan de creer. Eso no nos debe sorprender. Pero también hay que entender que algunos sí van a creer. El hecho de que algunos no significa que no debemos andar esparciendo la semilla. O sea, Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros a andar en sus campos, esparciendo esa semilla, invitando, compartiendo con todos esas buenas noticias sobre su amor y perdón en Jesús. Y cuando hacemos eso, algunos sí van a creer. Algunos hasta van a ser salvos, porque nosotros compartimos con ellos esas buenas noticias. Pero hay que entender que los resultados, la cosecha no está en nuestras manos. No tenemos control de eso. O sea, hicimos precisamente eso de sembrar semillas esta semana que tuvimos la escuelita bíblica de verano de los niños. Fíjense que esta semana asistieron más de 60 niños aquí en la iglesia que escucharon aquí las buenas noticias sobre Jesús y sobre su amor. Y muchos de esos niños realmente estaban escuchando. Y se podía ver que lo creyeron. Y lo que le pedimos a Dios ahora es que esa semilla eche raíces en sus corazones, en sus vidas. Pero al final de cuentas, nosotros no podemos controlar eso. No podemos controlar si alguien va a escuchar o creer. Lo que sí podemos hacer es ayudarles, es compartir, es esparcir la semilla, animarles a ver la importancia de Dios. Pero al final de cuentas es entre ellos y Dios si realmente van a escucharlo o no. Pero hay otro punto importante que podemos sacar de esta parábola. Y es una lección muy personal.
Jesús dice aquí, el que tenga oídos, que oiga. Jesús te está invitando a ti. Te está recordando a ti, te está advirtiendo a ti, te está animando a ti a realmente escuchar. Por la sublime gracia de Dios, todos ustedes han tenido la oportunidad de oír las buenas noticias del Evangelio, de lo que Dios ha hecho por ustedes. Por el poder del Espíritu Santo, ustedes creen que Jesús vivió y murió por ustedes. ¿Verdad que sí? Ustedes sí son de esa semilla que cayó en buena tierra. Y aunque a veces nosotros caemos en eso de alejarnos o dejar que las preocupaciones de la vida y las riquezas, del engaño de las riquezas, nos distraigan de lo que es importante, Dios ha tenido mucha paciencia con todos nosotros, ¿verdad que sí? Y cuando no hemos hecho todo para profundizar nuestras raíces, Él en alguna manera u otra nos ha mantenido en la verdadera fe. Pero esta parábola es una advertencia para nosotros, un recordatorio de no ser flojos en nuestra fe, de seguir alimentando nuestra fe, regándola cada vez que tengamos oportunidad, porque la verdad es que se puede perder la fe. Nuestros hijos pueden algún día alejarse de Dios, necesitan escuchar su palabra con regularidad. Entonces, que sigan tomando el tiempo de venir y escuchar a Dios hablarles a través de su palabra. No sean contentos de simplemente asistir de vez en cuando o de tener un conocimiento básico de Jesús y lo que ha hecho por nosotros. Profundicen su fe, echen raíces, que mastiquen la palabra de Dios, que alimenten su fe con regularidad y que tengan cuidado de esas cosas en tu vida, de las preocupaciones de la vida y del engaño de las riquezas, que nos pueden ir alejando de esa palabra que nos alimenta. Pero una cosa más, cuando vengan, cuando estén aquí, no solo oigan la palabra, ¿me explico? No solo lleven a cabo los actos de la adoración, sino que realmente escuchen lo que Dios te está diciendo. Mastícalo. O sea, piensa en ello durante la semana. Vívanlo. Compártanlo con los demás. Porque realmente hay una diferencia muy grande entre el oír y el escuchar. El que tenga oídos, que oiga. Amén. Y ahora esa paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.